pensar, porque hace mucho que no la pensamos en conjunto. Probablemente la última gran tentativa fue la de Eduardo Galeano, con las venas abiertas de América Latina, pero ya pasaron más de 50 años. Y el continente cambió mucho. Entonces, la idea era justamente restablecer ciertas dudas contra esas certezas que ya no corresponden a ninguna realidad, ¿no? Hay una parte que falta del asunto, que es que yo llamo la privatización de la violencia. A partir de los años 80, 90, en que casi todo se privatizó en América Latina y en otras partes del mundo, la violencia también se privatizó. Antes hablábamos de violencia pública, ¿no? Guerras entre estados o estados reprimiendo a sus ciudadanos. La violencia privada es cuando ciertos grupos de empresarios, digamos, quieren hacer lo que han hecho siempre los ricos y americanos, que es extraer y exportar materia prima, en este caso la materia prima era coca, se exportaba cocaína, y como era un mercado muy, muy disputado, necesitaban armarse de grupos armados, grupos violentos, para defender su mercado, digamos, y poder llevarlo a cabo. Y entonces sí, hubo una espiral de violencia fuerte en esos pocos países, en Colombia primero, en México después, en el norte de Centroamérica, los tres países, Honduras, Salvador y Guatemala. Pero después el resto de los países de América Latina tienen tasas de violencia, sabes que se miden en asesinatos cada 100.000 personas por año, muy semejantes a las del resto del mundo.